Hola gente más hermosa, os vengo con una receta muy fácil, muy rica y esta receta va dedicada a las personas que les cuesta mucho hacer el o y vamos a hacer hoy un ergaev prestige, o sea, un ergaev de lujo con un sabor inigualable y con una manera de doblarlo diferente. ¿Qué vamos a, a, a necesitar por aquí? Tenemos un kilo de harina, tenemos un vaso de leche. Tenemos tres quesitos y tenemos levadura. Voy a utilizar eh, la mitad de un paquetito de 14 gramos y un poquito de sal y agua, pues la que admita. Lo primero todo que vamos a hacer es poner la levadura y vamos a poner los quesitos y le vamos a echar el equivalente a un vaso de leche de de leche, pues el equivalente a un vaso de agua de leche. Ahora, unos 150 mililitros de leche. Y vamos a ir mezclando bien, 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 hasta que no quede ningún grumo. Vamos a ir apretando, apretando, apretando hasta que notemos que no quede ningún grumo. Lo siento si esta receta va a quedar un poco larga, pero ya sabéis que me gusta enseñar mucho. Y Muy bien, sobre todo los amasados para las personas que están aprendiendo y para las personas que no se atreven a, a amasar. Ya veréis como algún día lo vais a conseguir. Y todo el mundo, todo el mundo puede aprender a amasar, a hacer pan, a hacer bollería, a hacer seminar churros, todo lo que os propongáis, podéis llegar a hacerlo. Mirad, por aquí estamos ya eh, mezclando, he echado. Todo el kilo de harina, ves, Y vamos a ir mezclando todo muy bien. Vamos a ir agregando el agua poco a poco y vamos a ir apretando con el puño y recogiendo toda la harina lo máximo posible. Como podéis ver, no he puesto en mi otra mano. La verdad que no es necesario al principio y no os lo recomiendo. Porque si utilizáis las dos manos al principio y os pringáis mucho, os vais a, a desesperar. ¿Veis? Una vez que tengamos ya una buena parte de la harina bien hidratada, lo apartamos a nuestro lado para ver cuánta harina nos queda y echarle la cantidad de agua que veamos oportuna. ¿Veis? Vamos a ir amasando de esta manera con un puño. ¿Veis? Los argalles, la verdad que si lo dejas reposar bastante tiempo, no hace falta amasar en exceso. Yo como hoy tengo tiempo... Lo no voy a amasar nada, muy poquito. Lo he amasado como mucho un par de minutos. ¿Veis? Le vamos a ir dando con el puño y vamos a ir recuperando toda la harina que ha quedado en los bordes del barreño para aprovechar lo máximo posible. ¿Veis? Una vez tenemos ya el barreño bien limpio y hemos aprovechado todo, vamos a amasar un poquito. Pero mucho, ¿eh? ¿Veis? De esta manera los tiramos un poquito. Es que se una todo muy bien, le damos un poquito con los puños. Ya os digo, la masa cuando la, la dejamos reposar realmente no hace falta amasarla mucho. Veis, una vez que lo hemos amasado por aquí un poquito, le vamos a echar la sal y a la sal le vamos a echar nada, cuatro o cinco gotitas de, de agua y vamos a a trabajar la masa durante nada, unos 15-20 segundos más, hasta que la absorba completamente y que esté bien distribuida. ¿Veis? De esta manera, vamos a dar con los puños, vamos a recoger la masa para el centro, le volvemos a dar otra vez, hasta que notemos que ya no se nota el, la rugosidad de la sal. Esto ya os digo, me ha llevado nada, como mucho 30 segundos, este segundo amasado. Lo vamos a bolear un poquito y lo vamos a poner en el recipiente donde hemos empezado a amasar. ¿Veis? Le vamos a, a poner un poquito de aceite de oliva, nada, poca cosa. Y lo vamos a dejar reposar mínimo, mínimo, mínimo 20 minutos. Cuanto más reposa, es como si todo este tiempo se hubiera estado amasando. Así que nada, lo vamos a tapar con papel film. Una vez lo tenemos bien pringado, lo vamos a tapar con papel film o en mi caso con una bolsa que le he dado la vuelta porque no me queda, no me queda papel film y lo vamos a dejar durante una media hora. Mirad, han pasado 20 minutos, vamos a tirar la bolsa, la dejamos por ahí al lado y mirad, ha fermentado un poquito, no mucho y la masa está súper elástica. Vamos a echar en un plato un poquito hondo aceite de girasol. No utilicéis aceite de oliva porque la verdad es que no queda demasiado bien. Ya sabéis que aceite de oliva no puede, no debe eh, cocinarse en temperaturas muy altas y para el argyle sí que hace falta. Así que nada, vamos a dejar también aquí a nuestro lado un poquito de harina que vamos a utilizar para mm, pues para echarle en medio del argaif para que nos quede bien hojaldrado como queremos. Y mirad, súper fácil. Vamos a cogernos, vamos a pringar la mano con un poquito de aceite y vamos a ir haciendo bolas, ya del tamaño que queramos. Si queremos que los argaif nos salga nos salgan muchos y pequeñitos, pues hacemos las bolas pequeñitas. Y si queremos que nos salga más grande y lo terminamos antes, como es mi caso, pues haremos los regalles más, eh, más grandes. Mirad, qué fácil. Vamos a coger un trozo de la masa y vamos a ir ajuntando todo lo de fuera para adentro. Apretamos y le quitamos el exceso que queda feo. Voy a repetir otra para que lo veáis. Mirad, tenemos por aquí una bola. Y vamos a ir apretando y metiendo para adentro. Apretamos del moñete, ¿veis? Y lo dejamos una al lado de otra. Lo vamos a ir poniendo en orden para acordarnos bien cuál fue la primera. ¿Ves? Apretamos, apretamos, lo vamos poniendo todo para adentro y al final pinzamos. Voy a seguir con todas las bolas y seguimos con el siguiente paso. las hemos boleado todas, las vamos a volver a tapar y lo vamos a dejar durante unos 5 minutos. Veis cuando ponemos el dedo y queda marcado, es que ya podemos empezar a trabajar la masa. Vamos a untar la superficie donde vamos a trabajar generosamente de aceite ¿ves? de esta manera, y vamos a empezar con la primera bola que hemos boleado, Muy importante. ¿eh? Porque es la que más habrá reposado y más fácil podremos manipular. Mirad, vamos a ir apretando del centro para afuera, del centro para afuera. Una vez que empecéis a notar que os cuesta estirar la masa, le vamos a poner un poquito de aceite y le damos la vuelta. Y seguimos insistiendo, insistimos, insistimos, incluso le damos al como si fuera una caricia y vamos a ir estirando. Lo máximo posible hasta que veamos la parte de debajo de la superficie donde estamos trabajando, ya sea encimera, ya sea mesa o ya sea mármol. Veis, vamos insistiendo, insistimos, vamos arrastrando. Si se nos rompe no pasa nada, ¿eh? y os voy a contar aquí un truco para doblarlo, que la verdad es que la gente de Argelia Creo lo hace así y queda muy, muy 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 rico. Mirad, vamos primero todo a echar un poquito de aceite por medio. Estiramos bien sobre todo. Ya os digo, si hay algún agujerito no hay ningún problema. Ya estáis viendo, estáis viendo que no estoy parando la cámara ni nada para que podáis eh, ver y entender cómo lo estoy haciendo. Ahora sí, una vez que está todo esto bien, bien estirado, ahora sí, vamos a coger un poquito de aceite y lo vamos a poner en el centro. Le echamos también un poquito de harina y mirad cómo lo doblo lo llevamos hasta el centro el otro también hasta el centro pero sin tapar el otro normalmente tendríamos que haber tapado en el gallefo original pero este que es más fácil no lo vamos a hacer vamos a llevar los laterales también hasta el me medio y taparemos un poquito la masa con la otra e iremos prensando con los dedos veis de esta manera nos evitamos el tener que dejar que re de reposar esto y cocinarlos de esta manera podríamos cocinarlo incluso directamente porque ya que no vamos a poner mucha capa pues va a ser imposible que se nos apelmace yo creo que ha quedado bastante claro lo voy a dejar aquí en un lado y os voy a enseñar otro por si no os ha quedado muy claro muy importante de prensar muy bien con los deditos para que a la hora que lo vamos a cocinar para que no se nos eh, no se nos abra eso vamos a dejar por ahí al lado ¿Veis? Voy a pringar otra vez un poquito. Cogemos la bola y le vamos dando del centro para los lados. ¿Veis? Untamos bien sobre todo. Yo pensaba que no había untado y había untado, pero bueno. Vamos a ir dándole con los dedos. No pasa nada. Porque en el momento que le vamos a dar la vuelta a la masa... Eh, se va a alisar por el, el lado de abajo. Así que no temáis de meter así los dedos, que no pasa absolutamente nada. Le echamos aceite. Cuando veamos que le cuesta seguir estirándose, echamos un poquito de aceite y le damos la vuelta. Y estiramos, estiramos, estiramos. ¿Veis? También con delicadeza. No porque haya reposado, significa que sea una masa invencible a los golpes. Así que con cuidadito. ¿Veis? Vamos a ir estirando bien, 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 bien hasta que se empiece a transparentar la superficie de abajo como podéis ver por aquí ya está empezando a, a que se vea lo que hay abajo es una vez que lo tenemos así vamos a coger un poquito del aceite y vamos a, a poner ahí en el centro y también un poquito de harina y vamos a ir cerrando ¿Ves? Echamos un poquito de aceite, un poquito de harina y yo creo que ha quedado bastante claro de cómo doblarlo. Es hacia el centro, otra vez hacia el centro sin tapar el uno con el otro, solo un poquito en el borde. Y los laterales lo mismo, le vamos hasta el centro, el otro también, pero sin llegar a cubrir y le prensamos súper, súper, súper bien con los dedos para que a la hora de cocinarlo no se nos abra. Este doblado no hace falta que tenga ningún reposo. Yo he hecho cuatro más que todo para ir adelantando y que no me pille el toro. Una vez hemos eh, hecho, por ejemplo, estas cuatro, vamos a ponerlo encima de una bandeja, más que todo porque yo tengo la cocina aquí al lado y yo eh, he amasado encima de la mesa del salón. ¿Ves? Estiramos un poquito que quede bien uniforme y que no quede demasiado gordo. ¿Veis? y vamos directamente. Encendemos una sartén a toda caña y cuando y le vamos a echar un poquito de aceite. Veis, y vamos a coger la msemna o la argaifa y la ponemos en medio, con cuidado de no tocar la sartén, pero al mismo tiempo lo vamos apañando para que quede lo más cuadrado posible. A la que pasa nada unos 10 segundos como mucho, como veis, no tengo por aquí cámara rápida ni nada. Le vamos a coger con cuidadito, si os da miedo coger una espátula y le vamos a dar la vuelta. Y ahora, ¿veis? Le vamos a ir moviendo poquito a poco, vamos a ir rodándolo y le echamos y le vamos rociando un poquito de aceite para que se nos hinche. ¿Veis por aquí que lo pongo alrededor de esta manera y lo vamos a ir dando la vuelta. De esta manera hasta que quede con un color bien dorado. Eh, ya veréis qué rápido que se os va a hinchar y qué olor va a tener la casa. La verdad que los quesitos y la leche le da un sabor a estos orgayev riquísimo. Así que nada, os voy a poner ahora un poquito la cámara rápida para que veáis que realmente esto no tarda nada y vamos a seguir con todos los otros argayev para ya enseñaros el resultado final. Madre ah, hermosa, esto ha sido el resultado final de estos regallef para principiantes, con todos los trucos que se me han ocurrido y técnicas para que os salgan bien. Estos regallef, como habéis podido ver, llevan levadura. Es un truco eh, para que. Mm, eh... Es que es imposible que os salga mal. Si con esta receta os sale mal, no os saldrá bien con nada. <laughs> no, yo espero que sí. Mirad qué buenos, qué flexibles. ¿Cómo sabemos que esto está bien hecho? Si tú puedes. Abrir el ergallef exactamente como lo has doblado, mirad, esto es que el ergallef está completamente perfecto. Si un Ergayev se puede abrir así, sabéis que este ergallef está perfecto. Si os ha gustado la receta, lo vamos a doblar, bien bonito. Si os ha gustado la receta, decídmelo. Si os gustan estas súper bien explicadas con trucos del almendruco, decídmelo. Y como siempre, gente más hermosa, Saha urraja.